Y comenzamos un nuevo programa de Mundo Noticias. La verdad que estamos muy, pero muy contentos, Patri. Contentísimos porque hoy cumplimos un año. Hoy es nuestro programa número 53 y cumplimos un año de Mundo Noticias. Así es, nuestro programa y el programa de la gente que nos ve siempre ahí del otro lado. Por supuesto, van a estar todos nuestros compañeros, vamos a estar todos juntos, recordando todo lo que pasó este año en Mundo Noticias. ¿Cuántas cosas te pasaron? La verdad, un montón. Cuando empezamos a ver qué podía salir en este programa, realmente recordamos un montón de cosas que pasaron y bueno, más que felices, ¿no es cierto? Sí, aparte hay momentos muy, pero muy emotivos, seguramente ustedes que están del otro lado lo van a saber entender porque, les digo, como que la piel, mira, ya se me está poniendo piel de gallina, no saben sí, lo que es realmente pasa. Un esfuerzo, un sacrificio de todos, más de ustedes, los productores, que con esta idea hace cuánto que ya estaban dando vuelta y así se pudo, bueno, hacer realidad. Y bueno, y ya va un año que estamos todos acá. Así es, forma de agradecerle a Cristian, a los chicos que trabajan, la verdad que vienen toda la semana a grabar, es hacer un pedacito de lo que han hecho el recorrido durante todos estos años. Así que bueno, estamos eligiendo porque hay mucho contenido. Y bueno, cada uno eligió un pedacito que seguramente que a cada uno le llega del corazón. Así que bueno, lo vamos a compartir con todos ustedes. Así es. Bueno, y comienzo a decirte, Mundo Moda, Cristian, va a estar recordando la nota con Norma Micucci, nuestra querida Norma Blazarán, dos costureras de acá de Villa Eloísa de toda la vida. Así es, también Ernesto Aramini va a estar con el Gaby Peteta que le hizo la nota cuando ganó el rally. En Jambi Campbell. Así es. En el norte de Santa Fe. Exactamente, tanto buscar el premio, ganó y Ernesto estuvo ahí presente. Bueno, también vamos a tener algo hermoso, que esto realmente nos gusta a todos los argentinos. Vamos a tener el especial Campeones del Mundo. No se lo pierden porque la edición de Cristian Mera Varela, la verdad que es imperdible la edición. Así que bueno, festejamos todos juntos. Está en la parte donde están toda la gente en la plaza, ¿no? No, re lindo, un recuerdo hermoso. La foto de Dolores también están así espectacular, no se lo pierdan. Bueno, también vamos a tener la nota que le hiciste a Gustavo Ponce. Así, a la hora de buscar ahí una nota, decís, bueno, en tu sección de notas, ¿a quién le hacemos? Creo que, bueno, una de las personas más importantes de, a nivel personal es un excombatiente de Malvinas, que mejor el de nuestro pueblo, de Gustavo Ponce. Así que, bueno, yo elegí la nota de Gustavito. Bueno, hoy vamos a tener una nota a Nico Scrinzi, que se la hizo Mela. Así, así que el cantante de Correa. Así es, Mela estuvo con Nico Scrinzi, también estuve yo haciéndole en la parte de Mundo de Espectáculos. Y bueno, también elegimos eso en la sección de Mundo de Espectáculos, ¿sabe por qué? Porque es uno de los artistas que comenzó y estaba girando acá y hoy está ya en Colombia haciendo una gira internacional y ya con experiencia y todo. Así que bueno, elegimos la de Nico Scrinzi, el Mundo de Espectáculos. Está bien. Bueno, y también vamos a poner una nota que esa la hice yo. Ah, sí. Cuando fuimos a las Tres Lunas a Cañada de Gómez, una nota al profe Ricardo Costamagna y a Francisco Benítez, una de las voces más lindas que tiene este país. Sí, así es. Muy bien, vamos a comenzar este programa de Mundo Noticias Aniversario junto a todos ustedes. Y este fin de semana, el domingo precisamente, estuvimos presentes en la peña folclórica que realizó la biblioteca. Así que festejando el Día de la Tradición junto al Centro Tradicionalista El Orejano. Así que comenzamos este programa aniversario junto a todos ustedes de esta manera. Bajando la llama de los cerros a la ciudad. Y al otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila.
esa piel, vámonos a ver. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro en la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se haga usar cuando te sirva y nada más. Pueblo es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta, cuando lo quiere escuchar, entre a mi pago sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso pilizar aún en mi suelo natal.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Un padre que da consejos, más que un padre es un amigo, así como tal les digo, que ande con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el enemigo. Recibe siempre a tu amigo como es la voz que reciba. Lleva derecho la estiba, aunque te cueste trabajo. No te dejes si estás abajo, que te pisen los de arriba. Aceptalo como amigo al que de frente combate, al que con rigor te trate, con igual rigor tratalo, al valiente respetalo y del cobarde cuídate. He tenido la suerte, señores, de haber nacido argentino, y para mejor el destino me entreveró entre cantores. Oficios habrá mejores, pero entrando a comparar, nadie me puede negar que entre el cuervo y el jilguero está de luto el primero, porque no aprendió a cantar. Thank you.
seguimos con más Mundo Noticias y nos encontramos con el presidente y vicepresidente, vicepresidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Eloísa. Bueno, ya primero, ya festejando el año, queremos agradecerles a ustedes porque, bueno, fueron los que nos dieron un poco la iniciativa para empezar con el programa. Nos hacen de contacto también con la gente de Arequito, que siempre agradecidos con el canal. Bueno, la nota es más para agradecerles. Bueno, buenas noches a vos, Ernesto, y a toda la audiencia. La verdad que estamos contentos. Hace un año estábamos acá haciendo la primera nota, o la presentación, vamos a decir, de lo que era el programa. Y bueno, algo que a lo mejor en un principio tenía dudas o había muchos miedos, nos dimos cuenta que está festejando el primer aniversario. Vamos a empezar por ahí, que es el primero. La verdad que de parte de la cooperativa, o en lo personal, o en lo que hablamos también en las reuniones del consejo, estamos muy conformes de que Villa volvió a tener un programa, que se puede mostrar la actualidad, lo que pasa en Villa, lo que no pasa. Hacía mucho tiempo que no había, y bueno, fue el puntapié inicial, se arrancó, y nosotros más que contentos, palabras de agradecimiento para ustedes, las felicitaciones por este trabajo, que no es fácil, no es para nada fácil, nosotros lo vemos, y orgullosos también un poco de haber sido parte de esto, y de poder darle, como dijiste vos, el espacio físico, el espacio en el canal, y bueno, seguir apoyándolo en todo lo que se pueda, ¿no? Así es, cuando comenzaste la nota decías que, bueno, la primera nota la hicimos acá, justo en este lugar, con estas banquetas y todo, Bruno. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu pensamiento cuando ves los programas de Mundo Noticias desde cuando arrancamos al año hoy encontrándonos? Bueno, un poco felicitarlos, agradecerle también a ustedes que se hayan prendido a estas ideas. Como decíamos hace un año atrás, era todo incertidumbre, todo miedo, pero bueno, se ha ido viendo con este año de rodaje que se ha ido evolucionando, felicitar también un poco a todo el equipo de trabajo, a los chicos que hacen cada uno sus micros, que también han puesto mucho de ellos para que esto sea realidad y que hoy pueda estar cumpliendo un año de muchos años que yo creo que en su momento, no recuerdo bien la nota, pero él lo había dicho de que era el comienzo de algo largo. Así que bueno, nada, a ustedes desearle lo mejor para lo que siga, que sigan poniendo las mismas ganas que hasta ahora, que todo se va logrando. Así es, sí, aparte, bueno, fue un año bastante difícil. Generalmente tratamos, viste, de agradecerle siempre a la gente que nos apoya, a los que publicitan, porque la verdad que, bueno, nos ayudan a sostener, tanto ustedes, bueno, como todas las empresas que nos ayudan, o los comercios, más que nada, acá en Villa Eloísa, siempre agradeciéndole a ellos. Y bueno, y por ahí, viste, fue un año medio difícil que para todos. Entonces, bueno, nosotros de nuestra parte también queremos agradecerle a ustedes, porque, bueno, siempre nos están apoyando en esa parte que por ahí es tan necesaria para que todos podamos agarrar y seguir cumpliendo con el programa y que dure el año, porque bueno, fue como arrimarla. Sí, como dijiste vos, no fue un año bueno, venimos de dos años que tampoco fueron buenos. Exactamente. Pero bueno, a ver, un poco esta última semana que siempre dependemos nosotros de la lluvia, sí. cambió el ánimo, y esperemos que esto también sea un nuevo comienzo para ustedes. Y bueno, yo me sumo a lo que es las felicitaciones para ustedes, para todo el grupo. Agradecerle a la gente que colaboró o la que creyó también, ¿no es cierto?, en ustedes, mediante lo que sea una mano que le pudieron dar, a lo mejor con algo fuera de lo que sea un programa, con los que pudieron también hacer una pauta publicitaria, que es lo importante, porque, o sea, el tiempo hoy en día vale. Y bueno, entonces a toda esa gente, pedir que apoyemos entre todos, a toda la sociedad, el apoyo, pedirle para este programa, para esta iniciativa, que es netamente del pueblo, que la verdad que hemos recibido también comentarios desde gente de afuera que ha visto un producto de calidad, o sea, bueno, especialmente la gente del cable de Arequito,
Y bueno, si es un nuevo comienzo de un año, diríamos, próspero, ojalá también se vayan generando otros, no sé si otros programas, pero dentro del mismo programa, otros micros, otros emprendimientos, y como habíamos hablado en su momento, la primera vez, ojalá que sea el disparador para que se sume gente, especialmente los chicos que tengan que hacer, que no hacer, así que bueno, cerramos con un feliz aniversario y por muchos aniversarios más. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que bueno, festejando todos juntos el aniversario del programa, como ustedes decían, saben que toda la gente del pueblo está invitada, se puede llegar, nos pueden mandar un mensaje, la verdad que aquellos que quieran colaborar con el canal están bienvenidos, están siempre abiertas las puertas para todos. Bueno, y también este año vamos a tratar de por ahí ponerle énfasis también a lo que es contenido, porque generalmente cuando uno se arranca estuvimos viendo y poniéndole énfasis a lo que fue la parte de producción, a la parte de edición, a la parte de aprender a hablar en cámara, porque la verdad que nos costaba hasta como empezar a caminar. Y bueno, hoy con un poco más de producción y ya llevado más adelante y con más confianza podemos por ahí poner énfasis en otras partes. Así que bueno, ya muchísimas gracias a la gente que nos vea, los televidentes, acá festejando el año junto a todos ustedes. Y ya muchísimas gracias. Y bueno, si ustedes nos dejan y nos prestan el espacio y nos dan todas las cosas, vamos a seguir un año más. Así que muchas gracias. Lo tienen asegurado. Un abrazo grande para toda la gente de Mundo Sport y de Mundo Noticias. Ernesto, bueno, feliz aniversario y bueno, nos estaremos viendo seguramente en alguna carrera o en cualquier momento. Un saludo grande, les manda Daniel Perrier y esperemos que en este aniversario sea con muchos festejos y que se vengan muchos aniversarios más. Un abrazo. Bueno, chicos, buenos días a todo Mundo Noticia, de parte mía como presidente de la cooperativa y de todo el consejo. Les deseamos un feliz aniversario, los mejores augurios para el año que viene, a seguir adelante. Que esto no se corte, es muy importante para el pueblo, por eso van a contar siempre con nuestro apoyo, así que felicidades para todo el equipo. Impresionante la presentación de la final. ¡Qué clima tenemos! ¡Vamos Argentina! ¡Y vamos Argentina de mi corazón! Permitámonos hoy disfrutar, pase lo que pase, con una selección que nos representa, que la queremos, que nos ha dado tantas alegrías, que nos sacó campeones de América después de mucho tiempo. A disfrutar de esta gran final. Y vos, Leo, ¿qué te puedo decir? Rompela toda, jugá como si fuera el primero o como si fuera el último y disfrutá de este partido. Te amamos, te idolatramos y sos nuestro guía dentro de la cancha y fuera de ella. Señoras y señores, vamos a Argentina de mi corazón, en toda la Argentina a hacer fuerza, ¿eh? Otamendi se frenó sin apuro, la deja para Enzo Fernández. Toca Argentina sin apuro, va Argentina. Los 11 de Francia defendiendo, ¿eh? Enzo Fernández atrás. Guti Romero, domina Guti, De Paul, se levanta la gente, Lusail, Enzo Fernández, va Argentina, qué buena, me gusta, la puntea, le queda Alexis, va para Julián, tocó de primera para Angelito, habilitado, muy buena, va Angelito, buscará el centro, le tira por abajo, veremos, qué buena de María, muy buena, buena de Angelito, bien por Di María, falta, penal, 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 qué buena, penal, 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 penal para Argentina. Desaceleró un poco, se lo llevó puesto, gran jugada. Le va a pegar Leo, le va a pegar Messi. Busca a la Argentina, abrió el marcador. Va Messi contra Lloris, irá Leo. Le va a pegar Messi, va Messi. ¡Gol! Por ahora es el único hombre que marcó en serie octavo, cuarto, semi en la final y dentro de 30 segundos va a tener el récord de minutos jugados en un mundial. ¡Qué bestia sos, Messi! Upamecano la tira larga, recupera Nahuel Molina, rápido para Alexis, rápido para Messi, viene Leo, toca rápido para Julián, y va Argentina y rapidísimo para Alexis, puede ser con Angelito, puede ser con Angelito, mira Alexis, se volvió, va para Angelito. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡No hay final!
si no hay gol de Angelito. No hay campeonato si no hay gol de Angelito. Falta mucho Angelito viejo nomás, falta mucho. Argentina 2, Francia 0. Ahí está Angelito. Unos 45 minutos. Atento también, y tiene que reventar también contra Colomani. Le ganó Colomani, cuidado. Y eso es penal, penal. Penal, penal, penal para Francia. Va Mbappé, Mbappé, gol de Francia. Casi lo tapa el Dibu, gol de Francia. Lo gana Argentina 2-1, vamos, vamos Argentina con todo, vamos, vamos que falta, a no quedarse con todo, vamos, a luchar hasta el final, la cambian toda, va para Mbappé, la bajó por el medio, busca la pelota otra vez para Mbappé, le pega el arco, tapó el arquero, gol de Francia Mbappé, gol de Francia Mbappé, no se puede quedar, otra vez está habilitado, la deja para Messi, muy buena, buena pelota, muy buena, va para Lautaro, 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 tapa el arquero Messi, gol, 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 entró, 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 marcan offside, marcan offside, marcan offside. Marcan offside, en el arranque de la jugada, marcan offside, marcan offside, el árbitro marca gol, el árbitro marca gol, el árbitro marca gol, el árbitro marca gol, gol, gol de Leo, gol, gol argentino, gol argentino, argentino, argentino. Sufrir tanto, la puta madre, gol. Le queda la pelota, Mbappé apuntó, disparó, perdió la mano. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal. Penal, 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 penal para Francia. Remate de Mbappé. Penal para Francia. Habrá penal para Francia, señoras y señores. De creer. Irá Mbappé. Mbappé, gol de Francia. Gol de Francia. 3-3. Ya está, vamos, ya está. Ya está. 3-3, señoras y señores. 3-3. El gol de Mbappé, va Mbappé contra el Dibu. Mbappé, gol de Francia, 1-0, lo había adivinado. La toca Dibu, la toca, le pega muy fuerte. Va Messi, le va a pegar Leo. Messi contra Lloris, va Leo. Messi, gol. Gol argentino, Leo viejo nomás. Lo espero hasta el final, 1-1 está la serie, vamos. Le va a pegar Coman, va contra el Dibu. Va Coman, Coman, tapa el arquero, tapa el arquero, tapa el Dibu, 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 tranquilo, 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 tapa el Dibu, tranquilo, tranquilo, tapa el Dibu, tapa el Dibu. Le va a pegar Dybala, va Paulo, vamos Paulo, Dybala, gol, argentino, argentino, Paulo viejo nomás, Argentina 2, Francia 1, lo hizo Dybala, 2-1. Y va Chomení ahora. Vamos Dibu, los juegos mentales de Dibu, picando la pelota, teniéndola. Ahora Dibu, ahora Dibu. Chomení, afuera, 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 afuera. Baila Dibu, afuera. Dibu, viejo nomás. Baila Dibu, baila Dibu, baila. Esperen que falta, esperen que falta. Va Paredes. Vamos igual. Argentina de mi vida, de mi corazón, va Paredes. Paredes, gol. Un pasito más, Argentina 3-1, Argentina 3-1, señoras y señores, ya Francia no tiene margen de error, le va a pegar Colomani, de Argentina, gol de Colomani, gol de Colomani, fuerte al medio, vamos, vamos Argentina, 2 para Francia, si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo, va Montiel, gol. Años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande. Gracias Argentina de mi corazón, gracias Messi, el fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste, el fútbol te devolvió todo lo que le diste Leo, todo, todo, todo. Después de 36 años somos campeones del mundo con Leo Messi a la cabeza, créanlo.
Continuamos con Mundo Noticias, acá estoy con Cristian, hola, ¿cómo te va? Hola Patri, ¿todo bien? Bien, ¿qué tal con este programa aniversario? Bueno, ya pasó un año, Dios mío, pasó un año, no te la puedo creer tan rápido, pero bueno, emocionante. No emocionante, sé. Muchas notas hiciste, presentaste informe, ¿cómo te sentiste durante este año? La verdad que muy lindo porque fueron notas interesantes, arranqué con una temática, viste, no me gusta siempre lo mismo. Me gusta la dinámica, ir cambiando, sí, de acá para allá, variando, ¿viste? Como que varío. También a reconocer a lo que, bueno, son la gente de Villa Luisa, lo que se dedican al maquillaje, a la costura, lo que es ropa, que bueno, que es una historia importante en el pueblo y que yo quise resaltar, digamos. Estuvo buenísimo, realmente a toda la gente sí. Le encantó que podamos recordar a la gente que se dedicó a todo eso, ¿no es cierto? Sí, exactamente, y mucha gente que me quedó afuera y que fui, pero bueno. Todos conocemos y yo quise resaltar un pequeño detalle o ahí algo importante, lindo y hermoso que quede para la historia y quede en video, en YouTube y quede para siempre. Para marcado. Siempre, bueno. Y a ver, contame, ¿qué elegiste para este programa? A ver, ¿qué vamos a recordar? Para este programa elegí algo emotivo porque me gustan las emociones y bueno, porque ya no están entre nosotros, pero marcaron... algo importante en el pueblo, en lo que es ropa, en lo que es las vestimentas, de lo que era antes, eran todo ella, iban todos hacia ella, haceme el vestido de novia, haceme para la graduación, haceme para esto, haceme... Y bueno, quise hacer el videito este de Marta y Norma, que la verdad que Noralí me lo pidió también y acá para pasarlo en el corazón y bueno, espero que le guste a todos porque... no sé, me llegaron al corazón, son re buena gente y siempre lo vamos a tener en el corazón. Así que bueno, vamos a recordar la nota que le hiciste a Norma, a Marta, y un beso grande para toda la familia de Marta también, que la recordamos con mucho cariño. Exactamente.
Bienvenidos a otro programa, otro especial de Mundo Moda. Hoy vamos a estar homenajeando a estas dos mujeres que están dedicadas toda su vida a la costurería. Con ustedes tenemos el agrado de presentar a Norma y Marta, costureras de toda la vida, oriundas de Villa Luisa, 35 años en el rubro. Ya vamos a estar mostrando todo, toda clase de vestidos, de novia, de 15, de fiestas. La verdad que hoy me llena el corazón hacerle este homenaje a ustedes. Que así, bueno, bienvenidas a mi programa de Mundo Moda. Hoy vamos a estar homenajeándolas porque se lo merecen. Bueno, muchas gracias. Y siempre es lindo tener un mimo en el corazón, como siempre digo. Muchas gracias. Que así. Muchas gracias para también. Bueno, muchas somos gracias. Amigas, compañeras, confidentes, sí, y hermanas. Sí. De toda la vida. De toda la vida, sí. Me encanta. Nos criamos juntas. Marta, contame cuáles fueron tus comienzos con la máquina de coser. Bueno, con la máquina de coser de mi mamá. Yo era jovencita, tenía muchos sobrinos. Me crié con los sobrinos y con los sobrinos aprendí a coser. Por supuesto, todo esto en el campo. En el campo. En el campo. Después, mi mamá, como vio que me gustaba, me mandó a Cañada de Gómez. Yo estaba con mis hermanos y me mandó a aprender de una modista que Finucci. Finucci. Es la modista casada con Ventroni. ¡Qué memoria! Que no le falle la memoria. No le falle. Y ahí, bueno, después de que arrancaste, arrancaron juntas su mano derecha, no, Normita. No. Yo primero hacía bobinas. Sí. Bueno, y después las bobinas se dejaron de hacer, viste, escaseaban. Sí. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no venís a ayudarme? Que me hace falta una para que me ayude. Y bueno, y ahí empecé, y 35 años juntas. Y no se separaron más. No. Qué bonito. Segunda pregunta, Norma. ¿Te pedían vestidos para el vermú danzante de nuestro pueblo? Sí. Contame un poquito, explayate. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los vermú? Bueno, los vermú se ponían todas las mesas alrededor, ahí íbamos. Con la familia, todo, y los muchachos en otro rincón, y nos venían a invitar a bailar. Antes los chicos invitaban, sí, más, ¿eh? Sí. Pedían el permiso. Cabeceaban. Te hacían la cabecita. Sí, cabeceaban. O se acercaban a uno y te decían bailás, y cuánto rebotaban. Y porque estaba la madre también al lado, ¿eh? Sí, y iba la familia. La madre decía, sí, no, hija, no. Y no, no iba la familia, no. Ay, escuchen, así tendrían que hacer los tiempos de ahora también, sí, un poquito. Sí. Bueno, contame, ¿hiciste vestidos de comunión, de 15, de graduación, sí, de fiestas? Todo. De comunión, de fiesta, de jardín de infante, guardapolvo. Ropa de bebé. ¿Cómo se dividían las tareas las dos? Ella cosía máquina y yo a mano. No. Y planchaba. Yo cortaba. Sí. Hacía molde, claro, y cortaba. Ella primero punto flojo, hilvanaba. Yo medía, corregía y cosía todo. Y después ella hacía todas las terminaciones. Y lo planchaba. Y lo planchaba. Y la plancha, ella le daba el toque final. Ella el toque final. Yo era de mano y ella es de costura. Yo todo, viste. Yo era la que hacía todo, pero ella era muy competente. Lo prolijaba. Muy competente. Qué bonito. Y otra cosa importante en este rubro, como en el mío yo tengo horarios, ¿ustedes tenían un horario de trabajo? No, no teníamos horario. Ni para comer, ni para nada. Nada. Cosíamos cuando había mucho trabajo. Muchas veces ella se quedó a cenar en casa con el marido, sí, y seguíamos, los maridos lavaban los platos y nosotros seguíamos, cosíamos, ella planchaba, yo cosía, así.
Veían, con comida de por medio, con asadito. No, llegaba la fiesta y no llegábamos a hacer el trabajo. Claro, porque era mucha la ropa que se hacía antes. Acá, sí, y antes ustedes eran exclusivas. Claro, antes, un año, en 23 días, para una graduación, hicimos 23 vestidos largos. Uno por día. Sí. Y por supuesto que no todo uno se termina en el día. Se iba trabajando de a uno, viste, midiendo y siguiendo a trabajar. Pero hicimos en 23 días 23 vestidos largos para una graduación. Sí. ¡Ay, cuánto! ¿Cuánto? Sí. Me caigo de espalda, me caigo. ¿No? En invierno hacíamos 3 trajecitos por semana. ¿Y los tapados largos? Y los tapados largos 2 o 3 por semana. Quedaban las manos. Ay, escúchame, Martita, sí, me imagino esas manos como habrán quedado. ¿Hiciste alguna vez algún traje de hombre? ¿Les tocó hacer traje de hombre? Hice yo. Un pingüino. Sería un pingüino. Sí, algo así. Sí. Al chico de Antinori. Un yaque. Un yaque. Le hice la camisa, hice el pantalón. Para el casamiento. Para el casamiento. Bueno, vamos a ver. Ahora el tema de mujeres embarazadas. Sí. ¿Qué te tocó hacer a Juárez? ¿Ropa de bebé? Sí. ¿Camisón? ¿Preparar? Sí. Porque antes yo me imagino que era todo un ritual. Sí. Y era todo a costa tuya, a tu espalda. Marta, haceme todo para... Se hacían las toallitas. Las sabanitas lo cubre Moisés, se hacía la bata para la mamá, se hacía el camisón y después yo a mis nietas le preparé el ajuar estando ella en la panza de la mamá, igual que la mamá. Y eran, la tela era batista labrada y broderie y cinta rasada. Me encanta porque pasaron, a todo esto pasaron 3 generaciones, sí. Ustedes vistieron. Sí. A todo esto y con casamiento. A las bebés, la bebé, porque ya sabíamos que era una nena, sería Macarena, sí. Le hicimos el vestidito y el culote. El culote es un tipo bombachón. Que se todo usaba. Terminado con cintita de raso y puntilla. Me encanta. En ese tiempo también recalquemos que te las usaba, el terciopelo, el corderoy. Sí, de todo. La pollera tableada. La pollera tableada cuadro. Sí, era... se la habrán pedido, ¿Vos sabés cuántas polleras planchó esta pobre mujer? Las alforzas. Así como me quedaron los brazos tanto planchar. Alforza, pestañas. También me contaste, Marta, que hiciste mucha ropa de iglesia. Ah, sí. A ver si te acordás. Sí. Hice manteles, alba, casulla, a todos los sacerdotes que pasaron por acá en Villa, yo los vestí a todos. Para la fiesta de carnavales, en ese entonces, ¿le pedían disfraces? Háganme en disfraces, no sé. Sí, no, pero yo no lo hacía. No lo hacía porque tenía mucha costura. Usted iban directamente a los carnavales, que en esa época, ¿cómo eran? Que me contaron usted y me gustó un poquito. Sí, había golosas. Se disfrazaban, después había una carroza que incluso... Estaba Guillermo, mi marido, Mario Mosich, Luisito Rosso, que no está más, no sé quién era otro más, que hacían asado. Gracias. Y le daban sandwichito a la gente. ¡Qué lindo! Esas carrozas también me contaron, sí. una paloma, tiro a la paloma. Claro, antes le daban mucho despliegue. Sí, carnaval era sagrado. El carnaval era por la calle del medio, toda... De la iglesia, ay, qué lindo. Y en los campos, a la hora de la siesta, se disfrazaban hombres y mujeres e iban a las casas de los vecinos en vagoneta. Qué lindo, pero me encanta. Y empezaban con los baldes de agua, se tiraban agua y no se conocían.
Sí. Me encanta este enriquecer. Claro, ¿cuánta sabiduría? Iban disfrazados y no conocían. No se conocían. Eran los baldazos de agua, viste, sí, jugar. Se preparaban los tambores de agua, porque ya eso estaba programado. ¿Y cuando se le cortaba la luz, cómo hacían para coser? Bueno, yo tenía un farol a gas, iba a buscar a ella a la casa, porque no había luz en ningún lado, y veníamos a casa. Y sí, teníamos un livencito y ahí cosíamos, de noche. Y de día también. De noche. ¿Y cuántas veces cortaba la luz y había que terminar la ropa? Había que terminar la ropa. Así que se veía o no se veía, había que terminarla. Con los faroles. Y sí, porque si había una fiesta. Claro, sí. Sí o sí tenían que. ¿Sí? No, por Dios. Cuánta dedicación. Cuánto dejaron. Cuánto trabajo. El corazón, de verdad. No había. Cuánta gente. La verdad que vistieron a mucha gente de Villa Luisa, más de la mitad, más casi, claro, generaciones, y la verdad que espero que cuando vean esta entrevista, esta nota de homenaje, les vengan los recuerdos de ese tiempo, tan lindo, tan hermoso, ¿no es cierto? Sí. Bienvenido de nuevo con este homenaje que le estamos haciendo a Marta y a Norma. Vamos a empezar con los vestidos que nos trajeron para que nos digan un poquito. Este es un vestido de novia, que así cuéntenme un poquito qué tela es. Piqué bordado francés. Piqué bordado único, francés. Único. Único, es único. Estos detalles, si ustedes ven, gente, estos detalles que tiene este vestido. ¿De quién era este vestido? De mi hija Noralí. Noralí Marroco, tenemos tu vestido acá. Con este vestido te casaste. Sí. Wow, Noralí, te luciste. Claro, y era acá al hombro. Y era al hombro. Al hombro, eso no va así cerrado. Y le falta una fajita. El cinto le falta, así que lo usó ella y no sé dónde fue. Me encantó este vestido. Graduación. No, no, este es de 15 de mi nieta. Este es de 15. Que lo diseñó ella misma. Porque quiso un vestidito sencillo. Ella vino con el diseño, quiero sí, esto, sí, le dijo. Sí, sí. Me encanta. Y la tela es el raso de las Oreiro. La tela del raso de las Oreiro. Sí. Dios mío, Marta, cómo sí, es una genia. Sí. Esta tela ya venía. Viene así esta viene tela. Viene así esa tela. Marta. Sí. ¿La compraron? Así viene. Wow. Así la compré. ¿Qué tela, el Camilo, qué vestido? El Camilo la compré. ¿Qué tela es? ¿Qué sería? Yo digo que es gasa toda cortada, es gasa cristal toda sí, cortada en círculo y con hecha entera. Y es de un hombro. Y un hombro, sí. Me encanta este vestido. Y esto era toda una colita. Ahí. Atrás, tenía una colita. Se enfoca bien, miren lo que es este vestido. Sí. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Desde que te empezamos a charlar el otro día era el vestido, ese vestido, ese vestido. Ay, miren, pesa 3 kilos. Esta chica, yo no sé cómo hizo para caminar. Sí, pero fíjate que te va formando toda de miren negro. Todo esto, todo este corsé. Miren lo que es este vestido de 15. Marta, contame un poquito que vos te querías playar. Este es tu favorito. Y fue. No fue difícil, pero tuve ayuda, mucha ayuda. Ella, Guillermo, mi marido, todos me ayudaban porque... ¿Tu marido te ayudaba también como otra mano derecha? Sí, la pollera tiene 6 metros de ancho y había que marcarla toda así, con punto flojo. Y no olvidemos que abajo también tiene un pollerín. Tiene pollerín también. ¿Tiene? ¿Sí? Ay, que también todo el trabajo a mano. Sí, todo. Sí, miren sí, lo que es esto. Esto es pollerín. Ay, tiene alambre. Sí. Todo hecho a mano. Eso iba planchado almidonado. Eso se almidonaba. Se almidonaba. Se almidonaba. ¡Guau! Wow. ¡Qué trabajo! Y el bordado de corsé lo hizo Vivi Bordi. Vivi Bordi. Sí, el bordado del corsé. Wow, hermoso. ¿Y diseñado? Hermoso. Y diseñado por Guillermo. Guillermo, diseñado por Guillermo. Se le caen las lágrimas, gente. Que así, bueno. Estamos finalizando. Después vamos a hacer, gente, vamos a hacer un paneo de los vestidos para que vean, porque hay más, pero no nos da el tiempo. Estamos llegando al final y yo quiero hacerles un reconocimiento de parte de Mundo Noticias y de parte de mi sección Moda, que
yo siempre dije que los homenajes los voy a querer hacer desde el corazón, y porque hay mucha gente que se merece un homenaje de vida, que lo dejó todo. Voy a agarrar el micrófono porque ya me veo acostumbrado. Estaba muy cómodo, que así, bueno. Quiero darle un homenaje de corazón para que todo este sacrificio de vida, esta sabiduría que me contaron, ¿no?, me enriquecieron a mí, y quiero que enriquezcan a todos los que están del otro lado. En este momento que estás pasando, Marta, también quiero que lo charlamos y decirte que todo con fe se puede y nada es imposible, que te lo dije, sí. Y me encanta porque son dos mujeres que me hicieron reír, y me encanta porque yo fui abuelero también, eso lo tengo que recalcar, y es hermoso, que así no quiero llorar. Entonces le voy a dar, de parte de Mundo Noticias y de parte mía, este certificado de reconocimiento para que lo tengan, Marta. Ay, muchas gracias. Para vos, miren lo que es esto. Norma, para vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos, ¿quieren aplaudir? Muchas gracias. Muéstrenlo para que lo vea la gente. Acá le hacemos este reconocimiento. A las camaritas, ahí se ven muy bien. La verdad que es un homenaje de corazón que le hacemos porque es hermoso esto. Y más para nuestra gente de Villa Loíza, los que nacimos en Villa Loíza y estamos acá en Villa Loíza. Me encanta esto, no van a ser las únicas, pero hay un montón de gente que vamos a reconocer. Que así, gracias, gracias de corazón. Gente, espero que le guste esta nota. Y de corazón, pueden bajarlo, pueden bajarlos. Y bueno, nos vamos con un brindis. Muchas gracias. Y nos despedimos. Gracias. Como se debe, con un brindis de sabiduría, de amor incondicional. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Y gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio, en otro especial de Mundo Moda. Nos vamos brindando. Chau. Chau, chau. Y qué bien que la estamos pasando en este programa. Bueno, ahora te toca a vos, porque a vos le hiciste una nota a Nico Scrinzi, un cantante de la localidad de Correa. Así a ver es. Qué recordás, contame. Mira, la verdad que fue una de las primeras notas que hicimos a cantautores así de la región. Y bueno, qué mejor Nico Scrinzi. Y lo lindo que tiene, que bueno, por ahí Nico Scrinzi estaba haciendo armas y hoy ya está en Colombia de gira, trabajando ya de la música. Así que bueno, felicitaciones a ellos. Por eso elegimos la nota de Nico Scrinzi y la quiero compartir junto a todos ustedes. Y comenzamos una nueva sesión acá en Mundo Noticias. Y hoy nos encontramos en el ámbito de la música con gente muy, pero muy conocida, la verdad que lo encuentro por todos lados. Él se llama Nico Scrinzi, bienvenido a Mundo Noticias. Hola hermano, muchas gracias y un gusto estar con ustedes, con vos y la producción. La verdad que bueno, estoy muy contento, sabés que te aprecio un montón. Veo todo lo que haces, te sigo en redes sociales. ¿Querés comentarle a la gente dónde te pueden encontrar en redes sociales, cómo son, cómo te pueden seguir? Bueno, Nico Scrinzi Música en Instagram y Nico Scrinzi en todas las redes sociales, plataformas digitales, y ahí estamos. Te sigo y vi que hay un tema nuevo, viste, yo te sigo paso por paso, y bueno, creo que toda la gente que te sigue en redes, estuvimos viendo que hay temas nuevos, ¿sí? Y también te veo que con paisajes que no son de Argentina. Comentame un poquito de eso, ¿viste? Sí, bueno, cuando empecé a escribir mis canciones salieron más pop latino y más en proyección internacional. Entonces fuimos por ese lado, encarando la música y encarando las grabaciones y la producción con el bajista de Soledad Pastoruti, Lucas Miranda, y fuimos haciendo las canciones. La fuimos lanzando con videoclip, con producciones de Rodrigo Bordi en audiovisual. Así que las redes sociales, las publicamos en las redes sociales, también en las plataformas digitales. Y eso viajó a otros países y llega la música nuestra a otros países. Gustó. Y bueno, el país que fui así a visitar fue Colombia. Fui a hacer una gira en septiembre y octubre, 2 meses. Así que hicimos el nuevo tema ahí, hicimos la producción audiovisual con Container Film
Así que disfrutamos mucho el momento. La verdad que te felicito. Estuve viendo las producciones y todo lo que fue el video. El último tema que lo grabaste fue ahí. ¿Hiciste la producción ahí o hiciste como una reedición y después de nuevo grabaste el tema? ¿Cómo fue el tema? No, El hicimos videoclip, te el pregunto. videoclip, lo hicimos todo ahí. Ah, lo hicieron todos allá. Todo. Gente de la productora era de ahí, de Cali, de Santiago de Sí. Cali y de Colombia. Y bueno, modelos de ahí, actores de ahí y toda una gente de trabajo muy profesional y que hizo, bueno, la serie del cartel de Los Sapos de Netflix. Esa productora hizo videoclip para actores de La Reina del Flow. Ah, qué bueno. Así que trabaja muy bien y bueno, coincidimos con esa productora y se dio de hacer Amor Francés, que es el nuevo tema que estamos lanzando. Muy bueno. Le comentamos, soy de la localidad de Correa, ¿sí? Sí, de Correa Santa Fe. De Correa, Santa Fe. Te cuento, el programa se lanza o lo va a ver gente, ¿sí? De Arequito, San José de la Esquina, Casilda, Los Molinos. Bueno, es para otro lado que generalmente, viste, nosotros, yo también como DJ, vamos para otro lado y generalmente, bueno, la música es como que te va llevando de a poquito. Creo Sí. que mucha gente te va a ver, ¿sí? Y está bueno que te conozcan, que sos de Correa. Contame un poquito también cómo arrancaste el tema de ser cantante. Bueno, el tema de ser cantante, cuando era muy chico, más chiquitito que ahora, Sí. no, ahora tengo 24 años, pero arranqué de muy chico, arranqué a los 6 años viendo, ya a los 3 veía una guitarra ahí en la casa de mis viejos y ¿Quién tocaba en tu casa ahí la mi guitarra? mamá, Ah, pero tu yo no mamá. sabía que tocaba porque ya no tocaba más cuando yo ya Ah. cuando era así. Tenía uso de razón. Pero bueno, viste, la sangre como que tira para ese lado, ¿eh? ¿Viste? Sí, yo la veía y preguntaba de quién era y no me querían decir. Después mi mamá me cuenta la historia que ella después para formar su familia y todo eso deja sus sueños así y no siguió más. Tocaba cuando era chiquitita y no siguió más después la ¿Y cuál es música. tu sentimiento que tu mamá te cuente eso? Y bueno, vos seguís como el sueño, ¿viste? Claro, que Está bueno. bueno. Que hay que luchar por sus sueños y no hay que dejarlo por nada. Estoy viendo que vos estás produciendo, Sí. produciendo mucho. ¿Cómo es el proceso creativo para crear música? ¿Vos cómo? Bueno, primero yo lo tomo en casos verídicos, porque Ah. o sea, voy, la vida me lleva a eso y siento algo muy fuerte. O así relaciones con mujeres, parejas, así que tuve, novias, son todas historias así de amor y de desamor. Che, me lleva a hacerte esta pregunta. Último tema se llama Amor Francés. Amor francés, me engañó la chica. Ah, ¿y Claro, cómo? porque la costumbre francesa del amor de Francia es que cada uno de la pareja tiene sus ratos libres, sus recreos con otras personas. Ah, sí. Bueno, pero el amor de Francia, en la cultura francesa, esas dos personas que son parejas saben que cada uno tiene sus amantes. Y los Ah. conocen y todo, y bueno, los comparten con sus hijos y todo eso. Acá no, y en Latinoamérica no. Claro, pero bueno, pero en Francia sí. Bueno, escuché una Pero cosa, un engaño lo capaz. dejamos ahí y que escuchen el tema, que De seguramente está en YouTube y después vamos a hacer algo. una. Contame un poquito, si tendrías que compartir un escenario, ¿cierto?, con algún artista, ¿con quién sería? Y un sueño para mí, de acá de Argentina, un artista grande de Argentina, Abel Pintos. La verdad que sí, mirá qué bueno. Sí, es uno de los Y más. internacional, Marc Anthony, me gustaría. Marc Anthony. Muy bueno. Bueno, contame un poquito. ¿Estás en tu casa? ¿Sí? ¿En la ducha? ¿Cantás? Sí, ¿Qué cantás? canto mucho. ¿Qué cantás en la ducha? Contanos. Ahora tengo pegado una canción que cantaba Luciano Pereyra cuando era chiquito. Que es de Quique Teruel, esa canción, uno de los cuatro de los Nocheros. Y bueno, se me viene siempre a la cabeza y la canto siempre, la llevé al escenario, gustó, así que la vamos a seguir cantando, produciendo. La verdad que te rozás ahí con muy grosos, la verdad que yo sé, sí, Walter Crolla, un genio, la verdad, un amigo, Un un crack. genio y en todo,
en todo sentido. Bueno, felicitarte por esa parte, pero bueno, nos queda ahí como para terminar, me gustaría que uno de esos videoclips, una canción de esas, nos dejes para que la gente te conozca y vea lo que también producís vos. Así que bueno, yo te dejo la cámara, capaz que me retiro, ¿sí? Bueno, bueno. Te dejo ahí el micrófono, todo. Te dejo solo porque ya la tenés muy, pero muy clara. No. Te dejo solo, gente de la zona, Nico Scrinzi. Hey, un placer, hermano. Muchísimas gracias por venir. El placer es mío. Gracias por el espacio, a la producción, por la buena onda y todo el trabajo que hay detrás de escena, que es tremendo. Y a vos que le pones toda la onda y sos un periodista de tremendo y tenés mucho camino por delante y muchos éxitos se te vienen. Así que muchas gracias y gracias a toda la audiencia. Bueno, Nico Scrinzi cierra esta sección con su tema. ¿Qué tema va a hacer? Contame. Amor francés, el último. Amor francés, te dejo, Nico. Me quedaría una vida en un abrazo tuyo. Cierro los ojos, te sueño, me imagino juntos. Veo en tu foto que con él recorres todo el mundo. Sonrisa 24/7 pareces a gusto. Y yo no sé lo que hacer. Envíes para verte conmigo, pero estás con él. Eso está malo saber. Y perdés tu encanto, mujer. Yo no te lo acepto, yo no lo merezco. Trampas y mentiras todo el tiempo. Francia queda lejos y yo no pierdo el tiempo. Un amor francés no es lo que quiero. Yo no te lo acepto, yo no lo merezco. Trampas y mentiras todo el tiempo. Francia queda lejos y yo no pierdo el tiempo. Un amor francés no es lo que quiero. Hola, ¿cómo están? Queridos colegas de Mundo Noticias de Villa Eloísa, queremos felicitarlos por este nuevo aniversario, el primer aniversario que cumplen del programa. Bueno, yo soy Elena Peralta, periodista de Cablemax, y acá estoy con mi compañera Roxana, que también los va a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande. Bueno, como decía Elena, Roxana Scaglione, trabajamos juntas aquí en Cablemax Noticias, y bueno, sabemos del esfuerzo, de lo que significa trabajar en el mundo, precisamente de las noticias, en una población chica como lo es Arequito, como lo es Villa Eloísa. Valoramos y sabemos del esfuerzo que ustedes hacen, y bueno, nuestro saludo hoy es para alentarlos a que sigan en este camino tan lindo, que seguramente algún sinsabor les puede traer, pero siempre son más las gratificaciones. Así que bueno, espero que disfruten y celebren este primer aniversario desde acá. Un cariño muy grande. Bueno, felicitaciones a todo el equipo, a cada uno de los chicos, de las chicas que trabajan en el noticiero. Y bueno, gracias por estar siempre y le deseamos lo mejor. Muchos éxitos. Ángel. ¿Qué pasó? Saúl. ¿Y es? Hoy se cumple un año. ¿De qué? ¿De qué? De un programón. ¿Qué programón? ¿Saben qué programón? Lo sabimos. ¿Cuál? Vos creo que lo sabés. No lo sé. ¡Mundo Noticias! ¡Mundo Noticias, señores! ¡Mundo Noticias, señores! ¡Un año! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Mundo Noticias! ¡De Villa Eloísa! ¡Claro! Un beso grande y por muchos años más. Bueno, les mandamos un beso enorme y que sigan, como dijo Ángel, por muchos, muchos, muchísimos, 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 porque somos bien argentinos. ¡Ay, qué tesoro! Hola Ernest, ¿qué tal? A todo el programa de Mundo Sport, que siempre están con nosotros, de una u otra manera, siempre nos están dando una mano. Acá estamos, trabajando como siempre acá en el taller para tratar de hacer lo que nos gusta, siempre trabajando a full con el auto. Pero bueno, nada, no quería dejar pasar este momento sabiendo que es aniversario del programa de ustedes. Así que nada, de acá de Santiago del Estero, mandarle muchos cariños, muchos abrazos y para muchos años más. Muy agradecido por siempre que están siempre con la buena onda para brindarse para con nosotros. De Santiago del Estero, Ricky Janovis, un beso para todos. Y seguimos con más Mundo Noticias y como que me pongo un poco nervioso para con mi tocayo acá al lado, sabiendo periodista deportivo, uno tratando de aprender de sus pasos. Y el responsable de Mundo Sport, la verdad que excelente labor. Creo que en el recorrido de Mundo Noticias, toda la gente dice, qué bueno el periodista deportivo que tenés.
Así que bueno, ya muchísimas gracias de parte de toda la producción. Y bueno, ya te digo una cosa, viste, como que ya nos están pidiendo el pase, quieren agarrarte de acá, de allá, no se lo damos el pase a nadie. Es nuestro periodista deportivo. Exactamente, nuestro periodista deportivo. La verdad que felicitarte por tu labor. Y bueno, y por ahí preguntarte cómo te sentiste durante todos estos años y festejando el aniversario, cuáles son las sensaciones. La verdad que, bueno, antes que nada, Ernesto, felicitaciones por ser el conductor del programa. El agradecido soy yo porque he confiado no solamente en toda la gente que ha creído en este maravilloso equipo periodístico. Felicitar a Patri, a Cristian, a Dolores, a Mela, a Román Justi, a toda la gente que formó parte de lo que fue Mundo Noticias, porque empezamos de una manera, como quien dice, ¿no?, de plantar una semilla y nos hemos extendido. La verdad que agradecidos a todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares para confiar en la información, no solamente deportiva en mi caso, sino también en lo que acontece a la información en general de Villa Loíza y todo lo que acontece en la zona. Así que creo que es el comienzo de los muchos aniversarios que se puedan venir por delante. Ahí estuvimos viendo un resumen de lo que fue tu labor, ¿sí?, durante todo este año. Y bueno, ¿cuáles fueron tus sensaciones? A ver, me voy a quedar con una noticia deportiva muy importante. Personalmente lo charlé con Cristian, costó esto. Si bien la noticia deportiva más importante de lo que transcurrió durante toda la temporada 2022 y 2023 fue la tercera estrella que consiguió la selección argentina de fútbol con Lionel Scaloni, pero a nivel pueblo, a nivel local, lo más importante, lo que me llamó la atención fue la gran victoria de Gabriel Peteta en el Rally Santafesino, la primera victoria que consiguió Gaby junto a su navegante Emiliano Verdini, en Jambi Campbell, ahí por el mes de junio, a lo cual creo que fue una de las noticias destacadas. También no quiero dejar de lado lo que aconteció cuando grabamos con esta chica de hockey, con la hermana de Dylan, si no me equivoco, puede ser, y también con Nico Temperini, que es uno de los futbolistas de acá de Villa Loíza que lo puso al pueblo en lo más alto del Nacional B. En fin, muchas cosas, pero me voy a quedar con la nota que le realicé a Gaby Peteta con su primera victoria en la clase N2 del Rally Santafesino. Así es. Estábamos hablando y creo que uno de los que más recorrió, haciendo notas y todo, fuiste vos. Tuviste que hacer varios kilómetros para ir cubriendo el Rally Santafesino, porque estuviste por todos lados. Sí, no solamente eso, Ernest querido, sino también que me olvidaba de un agradecimiento muy importante a toda la gente de Cablemax Arequito, porque cuando se disputó la fecha del Rally Santafesino, más precisamente Rally de la Gringa, que llevó el nombre de Soledad Pastoruti, tuve la posibilidad de hablar con, hasta ese momento, la intendenta de Arequito, con Paola Forcada, que nos abrió la puerta, a Norberto Bertero, el director del canal de Cablemax, que lo cual le pedí el saludo. Vamos a ver si responde por nosotros y a todos los compañeros del equipo periodístico de Cablemax. Ha sido un año maravilloso, se me pone la piel de pollo, estoy muy emocionado, porque fue también, aparte, cercano a lo que fue el Día del Periodista Deportivo. Muchas sensaciones juntas. Felicitar a cada uno de mis compañeros porque han realizado una labor maravillosa. Con errores y sin errores nos corregimos. Somos un grupo periodístico, nos llevamos la ayuda mutuamente, así que felicito a todo este equipo. Así es, de esta manera, ¿querés presentar la nota? Sí, vamos a ver, a revivir lo que ha sido la victoria de Gabriel Peteta en Jambi Campbell, en la casa de Cristian Dascaño, por el mes de junio, y fue una alegría enorme para todo el pueblo de Villa Loíza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Arrancamos una vez más el segmento deportivo de lo que es Mundo Noticias. Como habíamos dicho la semana pasada, este fin de semana pasado estuvimos en Jambi Campbell, la cuarta fecha del Rally Santafesino, y habíamos dicho que íbamos a tener la palabra de Gabriel Peteta. ¿Cómo no la íbamos a tener? Con Francino, con mi hijo, disfrutando, con Gaby, con Emi. La verdad que ha sido un fin de semana espléndido.
para Gabriel Peteta y para su navegante. Gaby, querido, antes que nada agradecerte por estar acá en la casa de Cristian Dascaño, Palito. Agradecemos también a Palito por brindarnos este lugar, este maravilloso lugar. Felicitaciones por traerte la victoria, tu primera victoria en la N2. Y no sé, creo que no deben salir palabras para describir tanta emoción. No, por supuesto, esto es la verdad que, si bien uno lo busca, y obviamente agradecerle a Palito, pero no solamente por esto, sino por un montón de cosas, por el fin de semana y por todo eso, y por lo que viene anteriormente. ¿Qué es lo que venimos haciendo todo desde que arrancamos? Porque esto, como dijo Emiliano en un momento, vamos de menos a más, y gracias a Dios está dando fruto. Entonces, bueno, tuvimos un fin de semana espectacular, la verdad, eso. Ni hablar que agradecido a todos, como lo dije siempre y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo toda mi vida, porque este es un equipo súper humilde, acá no hay plata de por medio, simplemente el auto si gana, gana por todos, no gana ni por mí, ni por Emiliano, ni por nadie en especial. El auto está puesto para el equipo y el equipo tiran todo igual. Gaby, mira, a quien tengo a la derecha mía, a tu navegante, al que creo que lo llevaste de menos a más durante todo el fin de semana. Mis felicitaciones, como le dije a Gaby, te lo digo a vos. Hola, buenas noches Ernesto y a toda la audiencia. Sí, la verdad que fue una carrera que la fuimos estudiando desde el viernes que llegamos. Era un piso que nadie conocía, nos encontrábamos con un terreno que primero pensamos que podía ser arenoso y después nos encontramos que había bastante parte con ripio. Se ve que hay varios tambos y algo, y bueno, hay muchos caminos ripiados. Decidimos salir a hacer una carrera, tratar del sábado salir a dar lo mejor, ya que teníamos, no el privilegio, digamos, que todos estábamos en las mismas condiciones, que nadie conocía, no había corrido en ningún otro momento ahí. La carrera se fue dando, tuvimos una suerte que son de carrera. Muchos pincharon goma, nosotros gracias a Dios no tuvimos inconveniente. Y bueno, el sábado terminamos con una diferencia bastante importante para lo que es hoy un rally, y eso nos permitió un domingo salir más tranquilo y a pensar en la carrera, en lo que era la general y no en la etapa. Pero bueno, dado las condiciones, como te dije, que se fue dando la carrera, también nos llevamos la etapa del domingo, que es muy meritorio, para pensar que era una carrera de grado 2, que es con puntaje y medio. La verdad que bueno, me vuelvo muy conforme porque el auto anda muy bien. Gaby manejó muy bien. El domingo salimos a hacer una carrera muy tranquila, no se podía disfrutar de lo que era el manejo porque la cabeza estaba en llegar y que el auto no se rompa nada. Pero bueno, es todo un complemento. Desde los chicos que se quedaban en la carpa, que vos estabas presente, que estaba Chano, estaba Peje, Palito estuvo el sábado, Coto, también. Coto, bueno. Es un complemento, desde los chicos que trabajan en la semana, todo, todo. La verdad que eso suma un montón. Digo esto, Gaby, porque me llamó mucho la atención lo que fue el recibimiento de la gente en Jambi Campbell, que sinceramente fue algo nunca visto en el Rally Santafesino. Y no solamente eso, sino que llevaste de el costoso viaje que fue, ¿no? De ir hasta Jambi, que no sabías si ibas a ir, y te trajiste este trofeo, el que siempre buscaste, que se te negó, y que me llamó la atención, como decía Emiliano, el tema de no haber roto ni un neumático, de que el auto se comportó durante todo el fin de semana de una manera excepcional. Sí, la verdad que el auto, una cosa de loco, la verdad. Y el recibimiento de la gente, es como vos decís, que lo hablamos entre todos, porque hay un montón de pilotos que estábamos en la misma situación. La gente, lo que fue la rampa, lo que fue la gente en general el sábado, viniendo a preguntar a cada uno de nosotros si necesitábamos algo. Tuviste que firmar autógrafos. Sí, sí, pero como yo estábamos todos sorprendidos por eso, ¿viste? Era una cosa increíble el trato, en todo sentido, porque en un momento el sábado llegó un camión con agua, repartiéndonos agua a todos los que necesitamos para los colectivos, las casillas. Nunca lo padecimos acá, por esta zona. En ningún lado, en ningún lado. Por eso para nosotros fue una cosa, digamos, es un lugar muy lejos, que no estamos acostumbrados a viajar,
Pero si mañana nos dicen que tenemos que ir a correr de nuevo, de algún lugar vamos a sacar plata para ir a correr de nuevo. Costó mucho empezar a transitar este rally dificilísimo que fue el de Jambi Campbell, porque el sábado si hubo algo que se notó fue la temperatura y aparte la rotura de neumáticos. Y el domingo se padeció mucho, con el tema de las roturas de caja. ¿El auto tuyo no lo sintió? No, lo que pasa es que por ahí a veces, digamos, donde dice Emiliano que había mucho ripio, muchas cosas, y donde estaba la cava, por ejemplo, estaba huellado abajo, y uno que está acostumbrado al campo de toda la vida, se nota cuando dimos la vuelta en la chata, por ejemplo, para el reconocimiento, se notaba donde había huellas, que el auto se movía, digamos, la chata, yo siempre pruebo esa parte, porque la chata como es tracción trasera, tiene el movimiento en la cola que el auto después no lo hace. Pero ¿curvas cerradas? Sí, muchas. Pero te vuelvo a repetir, ese es el problema que por ahí, como dice Emiliano, era un circuito nuevo y bueno, había que buscar la manera. A veces la experiencia de un gringo tiene de mucho tierra, tiene esas cosas. Pero si no, bueno, a veces tenés que tener un poquito de suerte, si no... No es todo manejar ni del piloto, ni del navegante, ni del auto. A veces la suerte te lleva a estas cosas, como dice Emiliano, que no pinchamos una goma. A ver, lo que dice Gaby y Emi del tema de la suerte, se le negó mucho tiempo a Gabriel. Si bien te quedaste con el subcampeonato el año pasado, pero esta carrera tenía un montón de cosas, como por ejemplo puntaje y medio, fuiste el máximo ganador en la N2 con el tema de puntaje en las etapas. El auto, como insisto con esto, se comportó durante casi toda la competencia y eso te acomoda ahora a pensar en lo que realmente querés y vas en busca de un tan ansiado campeonato. Sí, no, obviamente. Uno siempre, a ver, como decíamos, de ir de menos a más, está todo bien, pero bueno, yo creo que cualquier tipo que compite en algo quiere ganar. Si no existe, para mí no existe otra cosa. Pero bueno, esto se da así, hoy quedamos segundo en el campeonato, cerquita del puntero, sí, con posibilidades de, bueno, seguir peleando y tener un poquito de suerte como tuvimos el fin de semana y bueno, y llegar. Emi, agradecerte y felicitarte por el maravilloso fin de semana de este hermoso trofeo. Francino ahí lo está levantando, que han traído desde Jambi Campbell, una alegría para el pueblo y siempre por más. No, la verdad que lo agradecido creo que somos nosotros, yo en particular soy un agradecido terrible, primero a toda la gente del pueblo que colabora, que sabemos todo, y toda la gente que pregunta en la calle, hoy un montón por ahí se acercan y te preguntan cómo te fue el fin de semana, particularmente a mi familia que cuando yo me voy se queda trabajando, sí, así señor. Que bueno, sí, ese es lo primordial. Agradecerle a Gaby que confía en mí plenamente. Yo creo que las carreras se van dando en tiempo y forma, y estar presente en cada rally hace que uno tenga la posibilidad. Después, bueno, va más allá de que uno pueda tener un fin de semana muy bueno, malo o medio, pero bueno, creo que ya estando uno está en la competencia y todo está en la posibilidad de darse. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todo el pueblo que siempre apoya. Navegante de Gaby Peteta, Gaby querido, felicitarte, agradecerte, porque fui junto con Mauricio Ferrari en el colectivo cuando emprendimos el viaje, el largo viaje a Jambi Campbell, y felicitarte de parte de toda la gente de Mundo Sport, de Mundo Noticias, por darle una alegría al pueblo y por esto. Esto es hacer una nota en vivo. Siempre hay un perro en una casa. Obvio que así. No, el agradecido somos yo, como dijo Emiliano, también agradecido por él, porque hay que ir sentado al lado. Yo no sé si lo haría. Más con alguien que no tenía mucha experiencia, pero bueno. La confianza. Que, sí, no, eso es impagable. Y agradecido, bueno, siempre agradezco a todo el mundo, como lo agradezco a Palito, al Peje, al Chano, a vos, a Coto, a toda la gente que se arrima el día de la carrera y el no día de la carrera, porque generalmente tenemos tanta suerte de tener tantos amigos que bueno. Por algo será. Esto es espectacular. Agradecer a Mauricio Tartalini, que nos da una mano grande para ir a correr, a toda la gente que nos apoya, a todos los auspiciantes que son una cosa, la verdad. Nosotros lo hacemos, por eso te digo que
el que gana no es solamente el auto, sino gana el equipo, porque el equipo se brinda para eso. Vamos por más. Sí, por mucho más. Ahí estaba la palabra de Gabriel Peteta, palito querido, Cristian Lascaño, que está siendo de director, detrás de cámara. Cristian, agradecido por brindarnos el espacio de tu casa, a vos, a toda tu querida familia. Y este es el trofeo que se trajo Gaby y Emiliano Verdini. Desde Jambi Campbell, primera victoria y el primer puesto en la clase N2 de la cuarta fecha del Rally Santafesino. Nosotros continuamos con más Mundo Noticias. Y seguimos con Mundo Noticias y hoy me encuentro en la casa nada más ni nada menos que de un excombatiente de Malvinas, Gustavo Ponce, aquí en la localidad de Villa Eloísa. Bueno, la verdad que es muy, pero muy importante para mí y creo que para todos, ¿sí?, que hagamos esta nota. De ya, muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. No, el gusto es mío. Voy a tratar de mostrarle o de decirles a todo el pueblo cuál fue mi experiencia en la isla, que a veces no es la experiencia de todos los compañeros, sino es algo personal de cada uno. Cada uno la vivió, si bien todos estuvimos en el mismo lugar, todos tenemos... Sí, experiencia diferente. Experiencia diferente, exactamente. O sea, ¿cómo fue la, disculpa, cómo fue que te enteraste? O sea, ¿cómo llegó la noticia? ¿Fue así televisivo o en el momento vinieron y le dijeron, a ver, contanos? Sí, primero fue televisivo y después, yo no me acuerdo si fue el 2 o el 3 de abril, o sea, 1 a la mañana, todas las mañanas en el ejército. Tiene que estar en la Plaza de Armas, donde hay una formación y viene el jefe de la compañía, sí, y saluda a todos y bueno, se canta Aurora, ¿no? Se levanta la bandera en la Plaza de Armas y ahí nos comunica que Argentina había retomado en las islas. Pero yo no me acuerdo si fue ya sabíamos o fue él el que nos comunicó. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pero bueno, en principio pareció algo normal a lo que nos pasó, que había compañeros que ya habían salido de baja, o sea, que ya se habían ido, no estábamos, quedábamos los últimos, éramos de 220, creo que era la compañía nuestra, quedaríamos 60 soldados o 70, sí, y los demás ya estaban los de clase 63, que era la clase siguiente a la nuestra. Claro. Y lo que me empezó a llamar la atención, que empezaron a volver esos compañeros que se luego. Lo reincorporaron al servicio militar. Exactamente, lo reincorporaron, porque creo que por 2 años, cuando te dan la baja, vos estás... Claro, te pueden volver a llamar. Te pueden volver a llamar ante cualquier conflicto que existiera en el país. Iban a Río Gallego. Bueno, comentamos, comienza el viaje, suben a un avión. ¿Dónde sería? ¿De dónde parte el avión? Bueno, esa misma noche, como a las 12 de la noche, nos suben a los camiones. Ya habíamos estado, los días previos habíamos estado preparando todos los bolsones con... Mercadería, ropa. No, mercadería no, sino la ropa. O sea, toda la ropa que uno sabe que para la campaña, así se llama, que son, por ejemplo, frazada, carpas, colchoneta, un tecillo para comer. Y bueno, y como a las 12 de la noche nos suben a los camiones y nos llevan a Palomar, que era cerquita y no más, que es, Palomar es una base militar, Una base militar de la aeronáutica, donde parten los aviones. Y bueno, ahí tuvimos como una hora hasta que yo jamás había subido a un avión. La primera experiencia. La primera experiencia.
Es lindo. Y no más lindo que este. Iba contento, capaz. Y sí, porque era con una experiencia nueva y era pibe. Y lo que menos pensaba era, o sea, yo pensaba que iba muy sentado, como vi fotos. No fueron sentados. Sí, fuimos sentados con el piso. Sacaron todas las los asientos para que entren más soldados. Y bueno, lo único que nos dijeron por el parlante que tiene, no sé cómo se llama, que tiene adentro el avión, que cuando despegue nos agarremos, uno con otro. Uno con otro, y lo mismo cuando llegamos a Río Gallego y bajamos, ¿no? ¿Y fueron a Río Gallego específicamente? Sí, señor. Llegamos a Río Gallego, un viaje como de 3-4 horas en avión. ¿Y ahí en Río Gallego estuvieron algunos días o directamente de ahí fueron a la isla? Estuvimos un día. Sí. En Río Gallegos. Y al segundo día, ahí ya como que empezó el aeropuerto de Río Gallegos, en esa época por lo menos, o sea, ahora es como que está en el medio del campo, en el medio de la nada, no hay nada, y yo me di cuenta de algunas cosas, por ejemplo, del suelo, es un suelo seco, como rocoso. Vos me estás diciendo que estás haciendo una trinchera y en ese lugar se iban a quedar. O sea, en ese lugar se quedaron durante toda la guerra. Sí, sí, sí. Y la trinchera es un pozo y arriba que son como se cubre. Más o menos que como si fuera donde estoy sentado, que vos más o menos quedé acá en el tórax. Exactamente. Y después, bueno, había que ponerle un techito, buscátela y decir que nos salvó que estábamos cerca de basura, que se encontraban ciertas cosas que en otro lugar no se encontraban. Claro. Entonces, en el basura encontramos algunas chapas viejas, algunas cosas, y bueno, la techamos con eso, y después había que camuflarla con césped. ¿Y la vestimenta cómo era de ustedes en ese momento? Bueno, la vestimenta, antes de que, me olvidé de comentarte, ¿sí? Antes de salir, no cambiaron la ropa, o sea, en vez de la ropa común que tuvimos durante todo el año durante el servicio militar, nos dieron una ropa diferente. Era más abrigada, no sé si era duvé, se le decía todo duvé, yo no sé, era una campera. Claro. Una campera abrigada y bolseguíes diferentes, si bien por ahí era un poco más pesado, los bolseguíes son tipo botitas, diferentes a las que teníamos, que tuvimos durante todo el año. Comentame, ¿cuál es el sentimiento o cuándo te diste cuenta que empezó la guerra? Porque, por lo que me contabas, estabas en un aeropuerto, o sea que era primordial que seguramente que iban a atacar ahí, y seguro que atacaron o no. Sí, sí. Comodoro Mendiberri, la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida. Yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto, si esto es verdad y hasta qué punto. Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres. Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. Podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de 1000 libras, bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones. Demuestran que el ataque inglés se ha realizado, pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado. Indudablemente que las imágenes son suficientemente elocuentes. Estamos en el día 3 de mayo, son aproximadamente las 11 y 25 horas, allá casi 48 horas del ataque inglés al aeropuerto. ¿Se puede decir que la pista está operable 100%? Sí, indudablemente que hay pequeñas restricciones a lo que puede ser una pista normal.
pero desde el punto de vista militar esta pista es operable. O sea, vos estabas en el medio del conflicto. Yo estaba en el blanco, o sea, nosotros, exactamente, el primero de mayo, no me da vergüenza decirlo, cuando ellos atacan a las 5 de la mañana, no sé, sí, viene el horario, y después cerca de media mañana con los aviones, claro, uno los ve pasar y parece un pájaro el avión o algo, no sé cómo explicarte. Y más uno que no lo ha vivido nunca. Y sí, me agarró un poco de temor, pero nada más, no sentí miedo, nada. Por ahí las ambulancias, había... Nosotros, si bien estábamos cerca del aeropuerto, había como un cerro que no nos dejaba ver bien. O sea, nos tapaba la visual. Pero bueno, el ruido de ambulancia a cada rato, bueno, yo acá se está muriendo todo, ya no sabés qué pasa. Y como a las 3 de la tarde de ese primero de mayo, empiezan a bombardear las fragatas. Y uno empieza a escuchar ruido, qué sé yo. Supuestamente tiraban de 30 kilómetros. Claro, en misiles. No, bomba eran. Y bomba. Cuando uno escucha silbar, como se escucha en una película, ahí te agarra, ahí sí, la sensación más fea que uno pide, ruega, que no me caiga una encima. Porque el ruido, todo pareciera que se te viene encima. Supuestamente después te dicen que las que silban son las que pasan de largo. Claro, pero bueno, en ese momento no sabía. Claro. Aparte, si no sirva, tampoco te iba a enterar. Exactamente. ¿Y de tu puesto, cómo te enterás cuando va terminando la guerra? ¿Cómo se enteran o cómo le comunican? Esos últimos días, ¿cómo fueron? Y bueno, yo no, bien no recuerdo. Yo creo que tiene que haber sido la semana antes del 14 de junio. Donde estábamos nosotros en la zona de aeropuerto más o menos Tambledon, Montelón, donde fueron los combates cuerpo a cuerpo más sangrientos que duraron más. Siempre eran de noche. Y lo único que nos quedaba a nosotros era mirar de ese lado. De donde estábamos nosotros era mirar, éramos como espectadores de eso. Y vos decís, ¿cuándo va a terminar esto? Y cada vez, al otro día o a la semana, vos te dabas cuenta que cada vez estaba más cerca, cada vez más cerca. Y bueno, ya al aeropuerto era como que el último día nosotros tuvimos, por llamarla de alguna manera, tranquilo. Menos el día domingo 13 de junio, que ese día fue terrible. Hubo, no sé, 20 minutos durante dos veces en el día, que se llaman barrer posiciones. Tiraban ellos, gracias a Dios que no tenían esquirla. Tiraban con unos, eran como unos, no recuerdo cómo es el nombre. Es una munición grande, como una bombita, no era una bomba. No era nada que no, claro, pero no sabían dónde la tiraban. Y cuando caían hacían unos lindos pocitos. Claro. Nosotros de esa manera iban ganando posición en el territorio. Claro, porque vos o te movés de ahí o decís, nosotros esperábamos que no digan más. Pero bueno, a nosotros por estar cerca del aeropuerto, el aeropuerto está acá. Todo esto es agua y no hay forma de disparar o retroceder. Retroceder nunca. Entonces, torpedos, ahí está, ese era el nombre, eran los torpedos. Y gracias a Dios, no tenían esquirla, porque yo te digo que caían de acá a la esquina, seguro. Me quedé cuando escuchaba el Himno Nacional Argentino y seguramente, bueno, en este último Mundial, gracias a Dios lo escuchamos en todos los partidos, hasta la final. ¿Cómo viviste el Mundial? ¿Cómo vivió el excombatiente el Mundial?
Sí, bueno, qué sé yo. A mí, principalmente el tema, muchacho, escucharlo en un lugar tan lejos, ponerlo, y te digo la verdad, me emociona, ponerlo en un lugar de dos íconos del fútbol argentino, como son Maradona y Messi, no. Cuando dice, Sí. en Argentina nací, la tierra de Diego, Lionel y de los pibes de Malvinas, y a mí se me eriza la piel. Y seguramente yo lo vivo con los familiares, con los hijos de Cristian, que por ahí antes no me hacían esas cosas, o los hijos de mi sobrino, que son chicos y que yo sé que le han preguntado en caso, ¿quiénes fueron los pibes de Los Malvinas? pibes Malvinas. Y los pibes Malvinas sos vos. Y sí, soy yo, ¿sí? Son los pibes Malvinas. Claro, y bueno, Y te digo otra cosa. Hoy vi una foto que le regalaste a los hijos de Cristian, a tu nieto, que dice los pibes Malvinas. sí. Y te digo la Mi verdad. abuelo es un pibe de Malvina. Mi abuelo, así, exactamente, esa Viste, frase. a vos te emociona Sí, también. me emocionó. La verdad que yo vi la foto con Cristian y soy, te digo la verdad. Muy difícil de emocionar porque Cristian me conoce y la verdad que mi forma de ser es muy difícil, pero cuando vi esa foto que dice mi abuelo es un pibe de Malvinas. Queremos desearles un muy feliz cumpleaños a nuestros amigos de Mundo Noticias, de parte de toda la Biblia, y les deseamos muchos éxitos y por muchos años más. Estamos felices de poder saludarlos y festejar con ustedes este aniversario. Gracias. Ernesto, bueno, te mando un saludo grande en este primer aniversario de Mundo Sport. Lo bueno siempre de tener diversidad de voces en todo lo que respecta al periodismo deportivo, y eso realmente es muy bueno. Así que muchísimos saludos para todos quienes hacen de alguna manera Mundo Sport y a vos particularmente. Feliz aniversario. Lalce Villa Eloísa les desea un muy feliz cumpleaños a Mundo Noticias. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Y acá estamos ahora con Dolores. Hola, Doli, ¿cómo Hola, estás? Patri, ¿cómo están? Hola a todos nuestros televidentes y seguidores. Gracias por acompañarnos, como les digo siempre, estamos bien, muy contentos, felices por nuestro aniversario. Un programa especial Sí, este. la verdad que sí, muy, muy emotivo también. Muy emotivo. Bueno, a ver, contame qué. Yo antes le preguntaba a Cristian qué le pareció todo este año de trabajo en Mundo Noticias. A vos, a ver, contame algo. Bueno, fue novedoso porque lo cierto es que nunca me imaginé trabajar en un medio de comunicación, mucho esfuerzo, sacrificio, porque no todos vivimos y trabajamos solamente aquí, cada uno de nosotros tiene en Claro. paralelo otro trabajo, así que bueno, sacrificio también, compromiso, respeto, respeto para trabajarlo, para hacerlo bien, respeto hacia la gente que nos mira siempre y agradecida, la verdad que muy agradecida de participar y compartir todo este año aquí con ustedes, con Ernest, Cristian Álvarez, Cristian Mera en producción, vos, Patri, estuvo Mela también participando de Mela nuestro programa también, al es verdad. principio, y todos nuestros auspiciantes que nos acompañan desde el Sí, principio. realmente. Este programa van a ver que es diferente la publicidad, la estamos pasando por acá abajo, pero bueno, aquí tenemos tanto material, Sí, ¿no es mucho, cierto? sí. Así que bueno, Así está que, bueno que vos recuerdes sí, a muy nuestros felices, auspiciantes. gracias, gracias a ellos también porque forman parte de la creación de nuestro programa porque nos ayudan mucho. Así Muchas que gracias. gracias.
Así que bueno, como dijo Dolores, yo también jamás me imaginé que íbamos a estar haciendo un programa. Que lo cierto es que entré como de favor, porque faltaba la chica del clima. La chica del y clima. Le digo a Raíce, bueno, yo te hago el aguante hasta que encuentres a la chica del clima, y acá estoy, todavía pasó un año, pasó rapidísimo y seguimos. Me encanta estar acá y no me quiero ir. Así que no se postulen porque no me pienso ir de acá. Ahora no buscamos más chica del clima, ya no. Es tu lugar. Ya no. Así que bueno, vamos a ver algo de lo que hiciste durante este año. No elegí nada en particular porque, bueno, le contaba a los chicos que para mí todos los programas son importantes. Algunos quizás un poquito mejor que otros, pero para mí todos importantes, los hago con mucho esfuerzo y así que les dejo un mix de lo que fue pasando durante todo este año. Espero que lo disfruten, que les guste y bueno, les mando muchos besotes. Y sean felices, como les digo siempre, igual al final del programa nos volvemos a encontrar. Presentamos a nuestra chica del clima, Dolores Said. Muchas gracias, Patri, y muy, pero muy buenas noches a toda esa gente hermosa que está del otro lado de la pantalla acompañándonos esta noche de jueves, noche de estreno. Es nuestra primera edición de Mundo Noticias y quiero agradecerles por estar ahí, agradecerles a los familiares, amigos, conocidos, por esos mensajes de buena onda y aliento para esta primera noche y todos los programas que vendrán. Señoras y señores, nos volvemos a encontrar ahora en la sección de Mundo Espectáculos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo les cuento que estoy de recorrida por las calles de nuestro pueblo. Está Nancy, nos encontramos con ella, es la anfitriona del día de hoy y nos va a contar todo lo que tiene para ofrecernos para esta fiesta. Hola Nancy, buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros nos encontramos en el Club de Caza y Pesca La Victoria. Muy buenas noches, señoras y señores. Nos encontramos en la ciudad de Arequito, Los Pavos de la Solde, con Nazareno. Creo que todo el mundo conoce a Nazareno. Sí, ¿no? Para el que no me conoce, me llamo Nazareno Mótola, y para el que me conoce, me llamo igual. No me puedo cambiar el nombre para el que me conoce. Sería un tema, ¿no? Al que me conoce, no me conoce. Así que me llamo igual para los dos. Muy pero muy buenas noches, hoy viernes 17 de marzo nos encontramos en la peatonal 4 de agosto de Villa Eloísa con un encuentro, un festejo, les digo, el día de San Patricio. Cervecita, buffet a cargo de los chicos de quinto año de la escuela secundaria, bebidas como gaseosas a cargo de nuestro zanco local y muchas cosas más. Ahora les voy a mostrar los puestos de artesanías, algunos, vengan que les muestro. Señoras y señores, otra noche más de las tres lunas, hoy sábado 25 de febrero, a la espera de un montón de artistas impresionantes, también con el cierre de Juan Fuentes y Francisco Benítez. Miren lo que es este predio, todo esto se va a llenar de gente, miren, de a poquito van llegando y todo esto se va a llenar como anoche. Y antes de anoche también, anoche tuvimos la suerte de entrevistar a dos integrantes de la banda de la Delio Valdés. Mañana cierra la Sole Pastoruti y también vamos a volver. Y bueno, a ver qué pasa. Dalo, felicitarte. Gracias. Porque sos maravillosa. Sos un ejemplo para muchos chicos que comienzan en la música y vos sos ejemplo. Salís al escenario pisando fuerte, con toda la garra, no dejás a nadie sentado porque sos mágica. Gracias. Y te agradezco. Ahí estamos vos y yo. ¡Ah, mirá! Todavía conservo la vincha que tengo puesta en la foto. ¡Qué fuerte esto! Sí. Mirá. En Villa Eloísa. Sí, sí, ahí veo que dice Villa Eloísa. ¿Esto fue en el teatro? En la Cosmopolita. En la Cosmopolita, sí. Mirá. Qué bárbaro. Así que desearte
más éxitos, que sos maravillosa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Dolores. Dolores, te voy a firmar acá entonces, Dolores. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy, muy bien. Como verán, este programa es muy especial, lo estamos haciendo desde otro lugar. Les voy a contar cómo se viene el fin de semana desde el predio de Agroactiva. Decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte. Que te traicioné. Bésame tan extraño es, tienes el sabor de lo equivocado. Me despido, les mando besos a todos y feliz fin de semana. Chau, chau. Bueno, Patri, llegamos al año y ¿cuáles son las sensaciones tuyas acá en la co-conducción? Y la verdad también, muy, pero muy buena notera. Algunas notas hice, ¿no? Sí. Realmente... recontenta, emocionada, tengo una alegría grande. Nunca pensé que iba a estar en un programa de televisión. Esas cosas, cuando me hablaste, ¿te acordás cuando estaban programando hacerlo? Y yo te dije que no, bueno, y después nos volvimos a reencontrar y tenía que ser. La pesadilla de Ernesto. Así es, la buscaba, iba en la bicicleta y la cruzaba. Hasta que me convenció. Pero no, realmente muy feliz y agradecida a ustedes por tenerme en cuenta. Y sí, me animé a hacer algunas notas, muy poquitas, pero bueno. Ah, algunas notas como muy poquitas. ¿Cierto? ¿A quién le hizo? Sí, sí. Re importante. ¿Cierto? No. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, recuerdo porque creo que fue la primera que le hice a mi profesor de teatro, Ricardo Costa Magna, que bueno, estaban en Cañada de Gómez, él estaba acompañando a Francisco Benítez, que es su manager, digamos, que lo acompaña por toda la gira en todo el país, y bueno, y él nos dio una nota, y también fuimos al hotel donde estaba Francisco, y Francisco nos dio también una hermosa nota, realmente una persona humilde, cariñosa, y con una voz espectacular. Así que si querés, vamos a verla. Ahí está, compartimos la nota entonces junto de Patricia con Ricardo Costamaña y Francisco Benítez. Y el Mundo Noticias, ahora seguimos con una visita, nos venimos al Hotel Universal. Así es. Y estamos acá en Cañada de Gómez, como dijimos, cubriendo las cuatro noches de las tres lunas. Y me encontré con una persona que conozco, que admiro, que quiero, y es... nuestro profesor de teatro, Ricardo Costa Magna, que en la zona es conocido, por eso te pregunto, Ricardo, ¿qué estás haciendo acá en Cañada de Gómez? Bueno, está bien, yo tengo la habilidad de estar en un montón de lugares, ustedes saben que soy de Arequito, pero me gusta recorrer la zona, en estos momentos recorro el país. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy trabajando desde hace un año y pocos meses, con Francisco Benítez, que fue el ganador de La Voz de la edición 2021, y desde el mes de octubre del año pasado,
Francisco empezó a dar una serie de recitales y de shows por todo el país, necesitaba un manager de gira y bueno, y acá estoy armándole toda la logística, toda la organización de lo que es el show en cada lugar donde él se presenta. Y justamente le tocó un show cerca de mi casa, vos no sabés lo que eso significa, después de andar rodando por todo el país, sí, tuvimos la oportunidad de estar en lugares hermosísimos del país, es un país muy grande, me di cuenta de eso, pero también visitando diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, diferentes públicos que hacen que uno, bueno, se vaya de alguna manera alimentando de todo esto tan hermoso que tiene que ver el tema de la actuación. Como se darán cuenta, dirijo obras en Villa Loíza, sí, pero también no puedo salirme de este rol de director y también, bueno, estoy de alguna manera dirigiendo todos los shows que está haciendo Francisco por todo el país. Por todo el país. Así que hace un año y medio, más o menos, que está. Exactamente, hace un poquito más. Llevamos hecho casi 60 shows por todo el país. Digamos que, bueno, son cosas que aparecen en la vida, que tiene que ver por ahí con un trabajo previo, no lo vamos a negar eso, pero que también el universo se encarga de acomodar algunas cosas. Yo a Francisco no lo conocía, lo conocía por la tele como lo conocen, sí, ustedes, todo. Y después descubrí a un ser humano, a un artista, pero sobre todas las cosas a un gran ser humano, un chico de 25 años que es muy consciente con su carrera, con sus deseos artísticos y que coinciden mucho también con lo que yo tenía ganas de hacer. Entonces, ¿cómo lo iba a desaprovechar? Obvio, por supuesto. Estas oportunidades no se desaprovechan. Bueno, Ricardo, me encantó verte. Si querés decir algo más, dejar un saludito para la gente de Villa, de la zona, porque sí, realmente el programa sale en Los Molinos, Arequito, Arteaga, San José, así que, y todos te conocen por toda esa zona. Claro, porque en todos esos lugares estuve o estoy dando teatro, entonces es todo público conocido. Quiero decirles una cosa que para mí es muy importante y que tiene que ver con esto de haber empezado en el año 2014, me parece, en Villa Loíza, sí. Y cuando llegó el momento de hacer notas o de promocionar la obra, en Villa no había programa de televisión. Hace entonces, muchísimos años que no había. Claro, y yo siempre les decía lo mismo, se lo decía a los intendentes de turno y con la gente que trabajaba, que era sumamente necesario este esfuerzo que ustedes están haciendo para que haya un programa de televisión dentro del pueblo, que a veces es difícil conseguir la nota. Sabemos que recibimos mucho más críticas que los canales que son de aire de Capital Federal. Sabemos también de que cuesta mucho armar grupos humanos, sí, pero a pesar de todo, es fundamental que sigan haciendo el esfuerzo para que esto siga vivo. Entonces, imagínense, es la primera nota que estoy dando a un programa de televisión de Villa Loíza. Para mí es un honor y verdaderamente me pone muy, pero muy feliz, y felicito a toda la gente que está detrás de cámaras, que los que hacen edición, bueno, todo el trabajo que hay que hacer. Así que un saludo para todos ustedes, un saludo para toda la gente de Villa Loíza, para todos los actores. Yo creo que nos vamos a encontrar en pocos días. Eso te iba a preguntar. ¿En marzo comenzaremos a vernos? ¿Qué decís? Está todo previsto como para que eso ocurra. Y ojalá que también vuelva a nombrar al universo para que nos vuelvan a reunir y poder generar proyectos, que es lo que más me gusta hacer, y ustedes, sí, todos los actores, me acompañan en eso. Sí, realmente feliz. Ojalá que podamos tener otro nuevo proyecto teatral este año. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Sé que estás ocupado, pero bueno, tuviste la deferencia de darnos esta nota. Dale, el placer es mío. Gracias, muchísimas gracias, y les mando un beso enorme para todo Villa Loíza y toda la zona, como dicen ustedes. Así gracias. Es. Y ahora estamos con Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021. Estamos acá en el Hotel Universal. Dentro de un rato nos vamos al predio de las Tres Lunas, donde vas a hacer tu recital. Buenas noches. Bueno, la verdad que sí, estoy muy, muy contento y agradecido de estar nuevamente acá, digamos, y bueno, y ahora más relajado, más tranquilo, digamos, así que bueno, vamos,
Vamos a ver qué es lo que pasa allí en el escenario. Vamos a tratar de dejarlo lo mejor, digo. Como siempre, como siempre. Sabés que acá en la zona tenés, como en todo el país, muchos admiradores. Decime, ¿y qué sentís arriba del escenario? ¿Cantás de chiquito? A ver, contame algo de tu vida. Bueno, yo comencé cuando tenía 10 años. Bueno, fue algo que se me despertó tarde, porque bueno, era como que el que cantaba ahí en mi casa era mi papá, y bueno, y es como que me gustó eso, y bueno, y es como que comencé así como un tipo juego, y tengo un juego que sí. me gustaba cantar con él, a la par de él, de esas cosas, y bueno, y después como que a medida que me fui haciendo más grande, es como que fue una parte fundamental, digamos, de mi vida, porque es lo que amo, lo que me gusta hacer, digamos. Y bueno, y cada vez que subo al escenario es como que se me va todo lo que tengo, digamos, a la hora de comunicarme, digamos, bueno, con esto que tengo. Y bueno, es algo que donde no soy yo, digamos. Brillás, arriba del escenario brillás. No le diría tan así, sí, pero es algo que yo siento como que no soy yo y me hace bien. Bueno, y contame, ¿qué proyectos para este año? ¿Vas a sacar nuevos temas? Mira, esas cosas se van a ir viendo a medida que va pasando esto. No quiero, digamos, ser esos que adelantan mucho para y después no hacen nada. Claro, no, yo bueno, ahora estoy tratando de disfrutar esto de las giras, de los shows, y bueno, y yo obviamente, seguro que sí, bueno, se darán canciones nuevas para que puedan disfrutar, digamos. Para que disfrutemos todos. Bueno, Francisco, yo quiero agradecerte muchísimo que nos recibiste acá en el hotel, que nos diste un minutito de tu tiempo, y bueno, y ya te vamos a ver. Esta noche en primera fila vamos a estar escuchándote. No sé si querés dejar un saludito, decir algo más para la gente de Villa Eloísa, para Mundo Noticias. Bueno, sí, bueno, te quiero agradecer a vos, a ustedes, por esta oportunidad que me están dando acá, y bueno, un saludito grande, espero que estén bien, y bueno, y vamos a ver qué es lo que sale para esta noche, así que bueno, vamos a disfrutar. Bueno, muchas gracias nuevamente, y seguimos con más Mundo Noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Vera. Formo parte de la organización de Rally Santafesino CDA. Quería mandarles un saludo a vos, Ernest, por este aniversario y a la gente de Mundo Noticias y Mundo Sport. Y gracias por habernos acompañado a lo largo del año. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando en cada fecha de nuestro Rally Santafesino CDA. Un saludo para todos. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Víctor Tassi, navegante del Rally Santafesino. Bueno, mandarle un cariño muy grande y mis felicitaciones por este primer año a Mundo Noticias, en especial a Mundo Sport, con Ernesto Aramini a la cabeza. Volver a repetir, felicitaciones y muchas gracias por siempre estar informando por el Rally Santafesino. Abrazo grande y que sea el primero de muchísimos años más. Bueno, un día hermoso a Mundo Sport por su primer año en la pasión que nos une, que es el automovilismo. Feliz cumple. Un abrazo grande y nos estamos viendo en Soldini Pérez o Pérez Soldini.
Abrazo, amigos. Y llegamos al final de este aniversario, todos juntos festejándonos, así que bueno, acá estamos todos. Cristian, bueno, tiene que quedar ahí atrás, pobre, porque es la parte de la producción. Bueno, ya muchísimas gracias a todos los auspiciantes. La verdad que, bueno, sin ellos no podríamos hacer el programa, así que muchísimas gracias de corazón. Y también a la cooperativa telefónica que nos presta el espacio físico para realizar el programa y siempre nos apoya, la verdad, en todas las iniciativas que tenemos. También, bueno, agradecerle a todos ustedes. La verdad que me enorgullece el progreso que tuvieron todos. Creo que el que menos progresó fui yo, pero bueno, de poquito. Como no me pueden echar. Qué humilde, qué humilde. La verdad que como no me pueden echar, seguimos. Bueno, ya muchísimas gracias de corazón. Creo que tuvimos la suerte de elegirlos a ustedes. Creo que es una suerte. Y bueno, cada uno fue elegido puntualmente también por la gran persona que somos. Creo que lo más importante de todo es la forma de ser de cada uno y la gran persona que son cada uno de ustedes. Así que muy, pero muy contentos. Y dejo de hablar y le paso la palabra a Dolores. Bueno, gente hermosa que está del otro lado, como siempre, agradecerles nuevamente. Bueno, antes tuvimos una pequeña charla con Patri y dije lo que siento. Sigo agradeciéndoles a todos. Esperamos cumplir más aniversarios. Sí, más aniversarios. Y que nos sigan acompañando como hasta ahora. Gracias a nuestros auspiciantes, como decía Ernesto. A Mela, la vuelvo a nombrar. Cristian, que estoy atrás. Hola, Cris. Que está manejando todos los controles. Y bueno, feliz, feliz. Muchas gracias. Bueno, y sí, como dicen todos y que vamos a decir todos, creo, felices de haber compartido este año juntos. Realmente formamos un grupo lindo. Por ahí no nos vemos tan seguido, porque es verdad, no nos vemos tan seguido. Cada uno tiene la vida cotidiana. La vida cotidiana, tenemos otros trabajos, como dijo también Dolores. Pero bueno, siempre tratamos de estar comunicados y ver qué podemos hacer para mejorar día a día Mundo Noticias. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos ven todos los jueves. Sí, también, bueno, yo ya me conocen, como siempre, gracias por tenerme en cuenta esta aventura, a animarme, a lanzarme. Me dicen, Cristian, me acuerdo Raíza que me dice, dale, vos te animás a hacer este programa de moda, que vos, qué sé yo. Yo, y no sé, pero bueno, ¿qué me ganó, gente? Me ganó mi originalidad, el amor verdad, por la cámara. Pero bueno, yo siempre le mostré quién soy, lo que soy, y siempre voy a tratar de darle lo mejor con distintas expectativas o mostrándoles cosas distintas, pero quiero agradecerle también a que siempre me dio bola a todas mis locuras, en realidad, a Cristian, que siempre, el que está allá atrás, lo tenemos. Con ustedes y para ustedes. Con ustedes y para ustedes, eso quedó para siempre, y la verdad que me encanta, espero que muchos más, otro año más, otro y otro y otro, y bueno, agradecer a los auspiciantes porque siempre yo, este año tuve una locura, se me bajó la musa y ahí estuvieron Óptica Pirámide del Sol, Marinardi, todo apoyándome en una producción media de fotos que nunca pensé que lo iba a hacer, pero me encantó y bueno, me encanta todo lo que hago y lo hago siempre de corazón y para ustedes, y mostrando Cristian, el original, el que conocen, el contento, el cariñoso y bueno, siempre, el emotivo. Que así, bueno, gracias a todo este aniversario, a todo, a cada uno, porque la verdad que sí, tenemos cada uno una personalidad distinta y no sé, no nos vemos nunca porque, gracias a Dios, laburamos siempre, estamos llenos de laburo, pero estamos acá, poniéndonos el compromiso, las metas y dándolo todo para ustedes. Que así, bueno, Ernest, acá lo dejo a mi compañerito, que así, bueno, decime unas palabras. Antes que nada, bueno, quiero felicitar a todo este maravilloso grupo. Primero que confío en mí, desde Cristian, el editor de imágenes, a Ernesto que ha confiado en mí, a Dolly, a Patri, a Cris, a Mela, a todos los que formamos parte de Mundo Noticias. Agradecer a cada uno de los pilotos que han enviado los saludos, a gente del Rally Santafesino, agradecer a mis auspiciantes que confiaron en mí. Ha sido un año muy difícil a nivel país y la gente siguió optando por una pauta publicitaria y eso es valorativo de mi parte, agradecerles a ellos porque esto lo hacemos con tanta pasión, con tanto amor para llevar no solamente la información de nuestro querido pueblo Villa Loíza,
sino también de lo que acontece a nuestros alrededores. Y yo levanto la copa para que sigamos por muchos aniversarios más. Agradecer a toda mi familia que me bancó en todo momento, y este programa se lo dedico a mi hijo Francino, que siempre nos ve, no solo por el canal de YouTube, sino también en vivo y en directo en la localidad de Arteaga. Insisto con esto, felicitar a cada uno de este maravilloso plantel, que hemos tenido un año muy difícil, pero nunca vamos a bajar los brazos y siempre vamos a ir en busca de la información. Gracias a todos. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos despedimos ya? Sí, sí, la verdad que bueno, llegamos al final, estamos muy pero muy contentos. Creo que todos en general, el agradecimiento a la familia, como para cerrar el programa. Sí, cierto, tanto de todos ustedes como de Cristian, que me está haciendo señas, la mía también me dice. Pero te mereces pasar, por favor. Un ratito, claro, bueno, que vengas a saludar. Te mereces pasar, el saludo. Claro. Está diciendo lo mismo a Cristian, pero se merece pasar, ¿o no? También tenemos que, yo le tengo que agradecer a Gutiérrez Ángel. Porque siempre, la verdad que siempre pasamos por ahí y nos vestimos, la verdad sí, que genial. Sí, bueno, y yo agradecerle a Marinardi con Brita Baicherri, que también, sí. Hoy soy una señora Brita Baicherri. Brita Baicherri. Óptica Primensor, que siempre, siempre saco los lentes. Bueno, no, todos. Realmente, una alegría, nuevamente les digo, estoy recontenta. Feliz. Bueno, ahora con qué terminamos el programa. Mira, antes de terminar el programa les quiero decir a todos ustedes que empieza una nueva como temporada. ¿Cierto? Claro, la segunda temporada. Exactamente, empezamos una nueva temporada y seguramente se van a encontrar con cosas diferentes. Muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que vamos a hacer para todos ustedes. Y más que nada también invitamos a la gente que le guste, como a nosotros, sí. Y quiera compartir o quiera renovar o quieren venir. La verdad que están invitados, seguramente vamos a tener alguna sección o algo para que ustedes puedan compartir esta pasión junto a nosotros. Claro que sí. Bueno, y quiero aclararles que esta semana tenemos las veladas de tanto de la escuela primaria como de jardín de infantes, pero bueno, la vamos a ver en el próximo programa, porque tenemos tanto material en este programa aniversario que para que la puedan mirar todos tranquilos, ver a sus chicos, a sus nietos, a sus vecinos, la vamos a dejar para la semana que viene. Así es, ya muchísimas gracias por acompañarnos en este aniversario. Nos reencontramos en el próximo programa. Cerramos este programa con un video especial para mostrarles cómo vivimos este año que pasamos. Y esperen, porque yo les tengo que contar. ¿Qué? Para este fin de año se viene el clima. No me voy a extender. Bueno, Dolly. Contanos. No me voy a extender. ¿Está para pileta o no? Mira, se vienen algunos chaparrones. Oh. El viernes a la tardecita de noche puede haber alguna tormenta. Amanecemos así el sábado y cerramos el fin de semana así, con algún chaparrón. No hay mucha probabilidad. O sea que vamos a tener que ir a votar con el paraguas. Va a estar inestable. Puede salir un poquito el sol, se vuelve a esconder con las nubes ahí, bueno. Voten con conciencia, gente. Ah, y a votar, sí. Y a votar. A votar. Bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Gracias. Chau, gente. Chau. Gracias. We'll be right back.
voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Con tanto cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. De repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero. Lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede.